Cofradía universitaria fundada con aprobación de reglas el 24 de noviembre de 1979 por el entonces arzobispo de Granada, don José Méndez Asensio. Sufre una renovación de reglas el 24 de enero del año 2005 con una comisión gestora que preside Francisco Rodríguez Campos hasta la normalización de la hermandad, su actual hermano mayor, Juan de Dios Rodríguez, que además, por otra parte, está a puntito de ser padre. Hoy mismo sale su esposa, Rosa Martínez, sale de cuentas, con lo cual imaginamos que estará en casa viendo esta retransmisión y, bueno, pues Rosa, por aquí va el señor de la meditación y tú tranquila, que todo tiene que salir con normalidad y vendrá el niño, el pequeño Juan de cuando Dios quiera que venga. Imaginamos que el hermano mayor llevará el móvil cerquita. Muy cerca debe de llevarlo porque, pero bueno, no va a ser a lo largo de lo que queda de noche, confía. No le he podido ver la cara, pero me lo imagino cómo debe ir. Recordará este miércoles santo para toda su vida el hermano mayor Juan de Dios Rodríguez, porque ya decimos, a punto está de ser padre. Además, la luna llena del Nissan se aproxima. La luna. Ahí tenemos esa bellísima imagen en la calle San Jerónimo del paso de Jesús de la Meditación. Le acompaña la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, que como el resto de formaciones musicales, tan buen resultado y calidad musical están demostrándonos en Granada. Pues eso se lo contestamos a Borja Jiménez. Comentábamos ayer los esornos florales, también presentan esornos florales bastante variados, como estamos acostumbrados en estos últimos días. Estamos hablando de iris morado, caras, narcisos y rosas, rojas y dietris también.